El 16 de julio es el aniversario de la aparición de la Virgen María al fraile carmelita San Simón Stock en 1251. La Virgen se le apareció sosteniendo en la mano el escapulario marrón, privilegio de todos los frailes carmelitas y herramienta fundamental para la promoción de la espiritualidad carmelita. La celebración de la misa tuvo lugar en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, donde se encuentra la gruta de San Elías. El carisma de la Orden Carmelita es orar e interceder por el mundo entero, especialmente por aquellos que sufren por diversos motivos. Los apoyamos y escuchamos. We, we are, we them and we, we them. La misa solemne fue presidida por el Padre Franciscano Boggie Polos. ...por Superior de la Basílica de la Anunciación, con celebrando sacerdotes carmelitas y franciscanos, en presencia de una gran multitud de peregrinos y fieles. El padre Ibrahim al saba párroco latino de Nazaret, dijo en su homelía que así como el Señor estuvo presente para el profeta Elías en el Monte Carmelo y en todos sus momentos de debilidad y fortaleza, así también el Señor estuvo presente a través de nuestra Madre, la Virgen María, en este monte y está con todos los fieles de Tierra Santa. Y sobre las difíciles circunstancias que atraviesa Tierra Santa, Santa, el padre Al-Sabad afirmó: Las palabras que hoy nos regala la Virgen María son las palabras de Jesús. No temáis, ella nos las dirige en Tierra Santa como a todos los cristianos orientales, invitándonos siempre a dejarnos llevar de la mano de su Hijo, el ancla de nuestra salvación y nuestro puerto, la garantía de nuestra existencia. Con su corazón en el corazón de María podemos encontrar esperanza y fe. En medio de esta guerra, esto puede hacernos más fuertes. Llevar el escapulario de Nuestra Señora del Carmen simboliza la petición del creyente de la protección de la Virgen María y sus abundantes bendiciones. Llevó el escapulario de Nuestra Señora del Carmen porque la Virgen prometió que quien lleve este escapulario será protegido donde quiera que esté y será protegido del infierno cuando muera. Nuestra Señora del Carmen es el orgullo del Carmelo. Nosotros, los hijos del Carmelo de Haifa, estamos orgullosos y honrados de que la Virgen María lleve el título de Señora del Carmen. Nuestra Señora del Monte Carmelo no solo promovió y apoyó a la Orden Carmelita, sino que también abrió la puerta a la santidad para la Orden. Rezamos de todo corazón para que Dios no interrumpa la cadena de los santos carmelitas, porque hay grandes nombres en la historia que han iluminado el cielo de la Iglesia y del mundo. Pidamos a Dios que alimente el flujo de santos carmelitas para glorificar a Dios en este hermoso camino y para que nuestro país pueda ofrecer también a muchos otros santos.